themselves and their delegation to us. We also welcome and recognize the ambassador for Nicaragua and the representative of the state of Nicaragua, who will be in a position to respond. The goal of the hearing is to provide the commission with information on violations of the human rights of persons deprived of freedom in Nicaragua, particularly as it relates to personal liberty, humane treatment, and due process. I'm joined this afternoon by First Vice President Rosemarie Antoine, who has strong familiarity with Nicaragua. I'm also joined by the Rapporteur for Persons Deprived of Liberty, Jim Cavallaro, and I have assumed responsibility as Country Rapporteur for Nicaragua from January of this year. Can I invite the organizations to introduce themselves and share information with us? Buenas tardes, señoras comisionadas, señor comisionado. Mi nombre es Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En la mesa me acompañan Mauro Ampie, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, y Luis Carlos Wop, abogado de la Oficina de CEGIL para Mesoamérica. Agradecemos, ante todo, la convocatoria a esta audiencia y la presencia del Estado. Inicialmente, las organizaciones peticionarias presentaremos una breve referencia al marco jurídico nacional que afecta a las personas privadas de libertad y entregaremos algunos datos generales para contextualizar dicha situación. Posteriormente, nos referiremos a los obstáculos que está enfrentando el CENIT en la actualidad para documentar adecuadamente lo relacionado a esta temática. Asimismo, se darán ejemplos de denuncias recibidas por el CENIT en las que se evidencia la falta de cumplimiento de la orden de liberación de algunas personas y se describirá la situación de las personas detenidas en celdas policiales. Por otro lado, se abordarán las condiciones carcelarias en que se encuentran estas personas y las consecuentes afectaciones a sus derechos. Principalmente brindaremos información sobre el hacinamiento, la inadecuada alimentación y la deficiente prestación de servicios de salud. Previamente, cabe acotar que en el año 2008 esta ilustre comisión otorgó una audiencia sobre la misma materia al CENIT. En la misma, el Procurador General de la República, doctor Hernán Estrada, luego de escuchar la precaria situación en la que se encontraban las personas detenidas, se comprometió a mejorar las condiciones del sistema penitenciario en Bluefields y lograr en un plazo razonable la mejora de la situación de hacinamiento que existe a nivel nacional. 6 años transcurrieron y las condiciones de las cárceles a nivel nacional continúan siendo igual. De hecho, el hacinamiento se ha incrementado significativamente y persiste la mala alimentación y la situación de inseguridad por falta de personal y condiciones adecuadas para la detención de estas personas. En relación al marco jurídico nacional, el 26 de enero del 2011 existió una reforma legislativa que estableció un catálogo amplio de delitos en los cuales el acusado deberá enfrentar el juicio privado de su libertad y sin posibilidad de una medida alterna. Esto quiere decir que esta disposición afecta la naturaleza extraordinaria de la medida de prisión preventiva durante el proceso, que buscaba garantizar la presencia del acusado en el juicio solamente en los casos de los delitos más graves. Como consecuencia, se ha producido el incremento de la población penal y se agudiza el problema de la separación entre procesados y condenados, lo que ha generado un mayor hacinamiento en las celdas preventivas de la Policía Nacional. Por otro lado, aun cuando la Constitución nicaragüense le asigna a la Asamblea Nacional la competencia de decretar indultos, por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente de la República, se encuentra pendiente reglamentar la facultad de la Asamblea Nacional para concederlos. Esta falta de reglamentación provoca que el indulto se aplique de forma discrecional. Por ejemplo, durante el año 2013 la Asamblea Nacional no otorgó ni un solo indulto. En lo concerniente a la asignación presupuestaria, para el año 2014 está previsto que el sistema recibirá cerca de 16 millones de dólares, representando alrededor de 5 millones de dólares en el incremento sobre el año 2013. Según informó el ministro de Hacienda y Crédito Público,
en la presentación del presupuesto general de la República, el incremento en el presupuesto del sistema penitenciario permitirá aumentar 238 plazas nuevas en esta dependencia, así como ampliar algunos centros penitenciarios, entre otras acciones. Los peticionarios consideramos importante este incremento presupuestario. Sin embargo, la mejora en la infraestructura debe ir acompañada de una adecuada capacitación en derechos humanos del personal penitenciario y los principios que deben regir su actuación. De igual manera, nos preocupa que el incremento presupuestario del sistema penitenciario repercuta de manera muy marginal en el presupuesto para la alimentación, ya que si bien se asume un mayor gasto en este rubro, la población penitenciaria también se incrementa, lo que deja como resultado la reducción del presupuesto para la alimentación en términos reales. A continuación, con la venia de la Comisión, presentaremos un video descriptivo sobre esta situación. Las autoridades del sistema penitenciario desde el 2008 han obstaculizado al CENIT las inspecciones en los centros penitenciarios del país, a pesar de haber realizado las gestiones requeridas por el Ministerio de Gobernación. En el 2009, el cierre fue total. Desde el quehacer cotidiano, el CENIT ha continuado acompañando a familiares de privados y privadas de libertad que denuncian hacinamiento, incumplimiento de órdenes de libertad, denegación de atención médica, tratos crueles y degradantes. Hizo una carta y la mandó aquí al CENIT directamente a la señora doña Vilma. Ella la llevó a la corporación en un programa que había a las 9. Le pusieron 2 meses de internamiento solo porque escucharon la carta. Los 13 meses que ha estado en el sistema penitenciario de Tipitapa, todo ese tiempo ha estado enllavada la celda de él, donde no tiene acceso a andar en los pasillos ni de ninguna manera. Es de hernia y una gastritis, que él tiene que estar con tratamiento, pero trato que por la hernia me den una consulta afuera, pues, pero para eso se necesita una firma de ahí del penal ni nada, solo lo llevan de mañana en mañana. Ahí no hay luz, está con personas, ¿verdad? 8 personas en una sola celda, desaseo total, hay animales como cucarachas, ratones que no los dejan dormir, es un acoso también psicológico dentro de las 3 de la mañana que pasan golpeando lo que es la puerta de ahí como manera de despertarlos, asustarlos, que los van a revisar, las requisas que hacen, no las hacen conforme humanamente, ¿verdad? Sino que les tiran las cosas, se las botan, incluso se las roban. Esto ha ocasionado amotinamientos en centros penitenciarios y celdas policiales de diferentes departamentos del país. Generalmente, los privados de libertad piden la presencia del CENIT. Ahí lo tienen metido, lo sacan y lo penquean a la hora que ellos quieren. Las celdas preventivas de la Policía Nacional también han sido denunciadas por graves violaciones a los derechos humanos. La privada de libertad de iniciales ESMB fue sometida y violada sexualmente por 2 agentes de la estación policial de Tipitapa. Estas personas fueron absueltas, fueron libres. Tanta libertad que hubo que miré que habían alrededor de más de 100 y pico de policías rodeándolos ahí, alegre, brincando, saltando, desde antes que la jueza dictaminara libertad. Al señor Feliciano Larga Espada, detenido en las celdas policiales del Distrito 1 de Managua, le negaron atención médica. 2 días después murió dentro de las celdas policiales. Mi esposo falleció en las celdas del Distrito 1 de la Policía Nacional, producto de abuso de autoridad, intimidación y tortura, ya que él y yo fuimos arrestados en mi casa, llegaron sin ningún documento, no se identificaron estos oficiales
y tampoco portaban chip, placa. Le negaron atención médica, le negaron agua, le negaron su alimentación. Y todavía lo engañaron diciéndole que el día lunes nos íbamos a presentar a los juzgados. He suplicado muchísimas veces para que me expliquen por qué mi esposo de 34 años hoy está muerto. Buenas tardes. Hechos como los abordados en el video podrían prevenirse. Las autoridades del sistema penitenciario desde el 2008 han obstaculizado al CENIT las inspecciones en los centros penitenciarios del país, a pesar de haber realizado las gestiones requeridas por el ministro. Hechos como los abordados en el video podrían prevenirse o tratarse con un enfoque de derechos humanos si se nos permitiera realizar las inspecciones en el sistema penitenciario y en las celdas policiales. Desde el año 2008, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha enfrentado obstáculos para acceder a los penales del país. Esta situación ha sido denunciada ante órganos de tratados de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana. Todos han señalado al gobierno la necesidad de facilitar el acceso a los centros penitenciarios, a organizaciones que defendemos los derechos humanos. Durante el examen periódico universal en el año 2010, la ministra de Gobernación declaró ante el Consejo de Derechos Humanos su voluntad de colaborar con la sociedad civil. Motivados por esta aparente apertura, representantes del CENID se reentrevistaron con ella y se comprometió a permitir el acceso a los centros penitenciarios de Nicaragua, siempre y cuando se le informara con antelación suficiente las fechas y los lugares de visita. El CENID le ha enviado 4 comunicaciones que vamos a entregar a la Comisión Interamericana con la planificación de dichas visitas para los años 2010, 2012, 2013 y 2014, estableciendo el personal a cargo, el personal profesional a cargo de cada una de las visitas. Ninguna de las cartas encontró respuesta. El plan contemplaba realizar 40 visitas y las cartas las entregaremos a la Comisión. La negativa de acceso a los centros penitenciarios impide verificar las denuncias de violaciones a derechos humanos y constatar las condiciones carcelarias. Perjudica a nuestros usuarios y a las personas detenidas. A finales del año 2009, 3 guatemaltecos que cumplían condena por financiamiento al transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas huyeron presentando una orden de libertad falsa. Luego de este lamentable hecho, Gobernación se arrogó la atribución de objetar las órdenes de libertad en violación de lo establecido en la Constitución, que dispone que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento. Estableció procedimientos de verificación de órdenes de libertad emitidas por autoridades judiciales en aras de evitar la fuga de personas condenadas por delitos de cualquier naturaleza. La medida no tiene asidero legal. Este trámite ha causado malestar entre autoridades judiciales, familiares de personas detenidas y las mismas personas que, habiendo cumplido su pena o recibido un beneficio alterno a la prisión, permanecen hasta meses esperando que sean cumplidas las órdenes de libertad. Las quejas se han presentado al CENID motivando acciones de acompañamiento y recursos de exhibición personal, denuncias por detenciones ilegales ante el Ministerio Público y gestiones directas ante Gobernación. Sin embargo, en muy pocos casos, la garantía en favor de la libertad y las gestiones realizadas han tenido resultados efectivos. Según la ministra de Gobernación, para septiembre del año 2013, la población penal de Nicaragua era de más de 12.000 privados de libertad, siendo la capacidad del sistema penitenciario de 5.496 personas. Expresaba que el hacinamiento en el sistema penitenciario acarrea como consecuencia hacinamiento en las celdas policiales. A pesar de que el CENID ha solicitado reiteradamente información a Gobernación de la población penal de Nicaragua, no se nos responde y por lo tanto no disponemos de más información que la publicación que hacen los diarios. La información disponible revela que el hacinamiento ronda el 92%. El hacinamiento en los centros penales trae como consecuencia el riesgo de amotinamiento como protesta, disminuye la capacidad de los funcionarios penitenciarios de brindar seguridad y vigilar de forma adecuada a las personas recluidas, incrementa las posibilidades de lesiones o muertes a consecuencia de disputas, además de obstaculizar la aplicación
de beneficios como la reducción de condena, porque existe una oferta limitada de trabajo, así como la limitación de espacio para las visitas familiares o conyugales. El aumento de la población penal y el incremento del precio de los productos alimenticios compromete el derecho de las personas privadas de libertad a una alimentación balanceada, pone en riesgo la salud de los internos y dificulta la asistencia médica y el acceso a los medicamentos. Durante el año 2013 y 2014, como hemos visto en el video, se presentaron distintos amotinamientos en los centros penitenciarios. Los motivos: el incumplimiento de las órdenes de libertad, la alimentación y el hacinamiento. En algunos casos han tenido que intervenir fuerzas policiales y miembros del ejército. La consecuencia más evidente de la sobrepoblación en los centros penales es el incremento de los procesados y condenados en celdas preventivas de la policía. En este caso, la sobrepoblación, en el caso de las celdas policiales, está cuadruplicada y en algunos casos quintuplicada en relación con la capacidad instalada. El hacinamiento promedio en 10 delegaciones policiales es del 366%. Los procesados y condenados tienen derecho a cumplir su condena o enfrentar sus procesos en los penales, que deben ser lugares acondicionados para una estadía permanente, ser resguardados y atendidos por personal capacitado y garantizar las actividades de esparcimiento y formativas. Cumplir condena dentro de una celda preventiva de la policía, como ahora ocurre, impide a los detenidos gozar de otros derechos como la visita conyugal, aplicar a beneficios como la reducción de la condena por actividades laborales e imposibilita el desarrollo de labores formativas. En suma, afecta el trato humano y digno que deben recibir estas personas. Uno de los ejemplos más dramáticos sobre personas que permanecen en celdas policiales es el de León, donde existen unos 200 detenidos que deberían de estar en el penal de Chinandega. Otro caso es el de Juigalpa, donde se albergaba 195 privados de libertad y solamente 5 de ellos estaban dentro de las 48 horas que tiene la policía para desarrollar las investigaciones. También se han registrado frecuentes amotinamientos en las celdas policiales de 2012 y en enero de 2014 se han registrado 8 amotinamientos. En febrero de 2013, las celdas preventivas de la policía de Nueva Guinea fueron escenario de otro amotinamiento de 110 privados de libertad, de los cuales el 60% ya tenía condena. A continuación, cedo la palabra a Luis Carlos Buob. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En lo concerniente a las muertes de personas privadas de libertad en centros penales, el Ministerio de Gobernación no brinda información alguna. No obstante, las denuncias recibidas y las publicaciones que hacen los medios de comunicación nos alertan sobre la situación que se está presentando. Algunos de los casos que refleja esta preocupación son los de Luis Armando Herrera Lanís, de 24 años de edad, quien estaba cumpliendo condena en el sistema penitenciario de la ciudad de Estelí desde octubre del 2011. La madrugada del 18 de febrero en ese año fue encontrado sin vida en la celda 9 del pabellón 3. Las autoridades penitenciarias no brindaron información. Otro caso es el ocurrido la madrugada del martes 24 de enero del 2014, cuando un privado de libertad de 30 años se encontraba dentro de su celda en la cárcel La Modelo y un grupo de 7 internos llegaron a sacarlo de su celda para violarlo en el baño. Posteriormente lo golpearon y lo amenazaron para que no dijera nada. El privado de libertad requirió ser trasladado a un hospital para recibir asistencia médica. La Policía Nacional de Tipitapa investiga el hecho sin que se conozca algún avance en el mismo. En el caso ahora de las celdas preventivas de la Policía Nacional, la situación también es preocupante. Así, por ejemplo, el 27 de abril de 2013 ingresó a las celdas preventivas del Distrito 6 de la Policía de Managua el señor Luby Pérez Oporta, de 21 años de edad. Según el reporte de la Policía Nacional, a las 3 de la tarde del día 28 del mismo mes fue encontrado su cuerpo sin vida. Las autoridades responsabilizan del hecho a Carlos David Obando, otro privado de libertad. Sin embargo, al ser este último procesado, señaló que fueron los policías los responsables de la muerte del señor Pérez. No obstante, estos señalamientos no fueron esclarecidos. Pocos días después, el 14 de mayo del 2013, en la ciudad de Granada, Evora Alexander Castillo, adolescente privado de libertad, falleció de insuficiencia hepática severa. El adolescente llevaba detenido 13 días por el robo de un celular, que incluso ya había sido pagado. Según el parte médico, el adolescente presentaba anemia profunda sin que le hayan prestado atención médica oportuna.
En lo concerniente a la afectación al derecho a la integridad personal, el CENIT ha recibido innumerables denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de centros penitenciarios y celdas policiales. En relación al primero, podemos destacar el ejemplo del señor Marvin Vargas, quien fue detenido por la Policía Nacional por el supuesto delito de terrorismo. En mayo del 2012, el CENIT recibió de su madre una carta que él mismo había escrito, donde refirió que autoridades penitenciarias introdujeron a su celda a 9 sujetos con la intención de que pelearan con los otros detenidos con los que compartía celda. Como consecuencia de la pelea, el señor Vargas resultó lesionado, posteriormente fue llevado a una celda de castigo sin saber la razón de dicha sanción. También denunció que los funcionarios penitenciarios lo hacen compartir la celda con privados de libertad peligrosos. Ahora bien, en relación a las denuncias de afectación a la integridad personal en celdas policiales, informamos que el CENIT ha conocido también casos de tortura. Por ejemplo, se encuentra el caso del 17 de marzo del 2013, donde alrededor de las 5 de la mañana, una detenida fue sacada de su celda para realizar labores de limpieza en la estación policial de la ciudad de Tipitapa, y un oficial la encerró en una oficina, la sometió haciendo uso de la fuerza para luego violarla sexualmente. Actualmente no sabemos más avances de la investigación. Para concluir, Para concluir, los peticionarios solicitamos respetuosamente a la Comisión que inste al Estado de Nicaragua a que reclamente la facultad de la Asamblea Nacional de conceder indultos para establecer criterios razonables y objetivos, que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con sus compromisos internacionales y permita el acceso igualitario a los organismos de derechos humanos a los centros penales del país, que recomiende al Estado de Nicaragua a que se clausuren las celdas preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, que solicite al Estado de Nicaragua cumplir con las órdenes de libertad emitidas por el Poder Judicial nicaragüense, que inste al Estado de Nicaragua a garantizar el máximo de recursos disponibles para que en el menor tiempo posible se mejore la infraestructura y elimine el hacinamiento en los centros penales, y que solicite al Estado de Nicaragua formalmente realizar una visita in situ para verificar esta situación y retome las mayores preocupaciones manifestadas en esta audiencia en su comunicado sobre el presente periodo de sesiones. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. Ambassador, could I invite you to respond on behalf of the state? Muchas gracias a la presidenta de la comisión, Ms. Tracy Robinson. Igualmente quiere reconocer en esta delegación la presencia de los comisionados Rosemary Antoine y James Cavallaro. Igualmente reconocemos la presencia de los representantes del CENIT y el CEGIL en esta audiencia. El gobierno de Nicaragua, a partir del 2007 en que asume el poder, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido desarrollando un proceso gradual de restauración de derechos para todos los nicaragüenses, sin ningún distingo de credo político, ni ideológico, ni ningún otro elemento de discriminación. Para ello, desde el inicio de su mandato ha sido una prioridad fundamental la concepción, diseño y ejecución del Plan de Desarrollo Humano del actual Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Esta consiste fundamentalmente en la reducción de la pobreza y la desigualdad en la sociedad nicaragüense. En Nicaragua la pena tiene un carácter reeducativo. Nuestra constitución política en el artículo 39 establece que el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo. De igual manera, el artículo 40 impone que nadie podrá ser sometido a servidumbre y prohíbe toda forma de esclavitud y trata de cualquier naturaleza. En correspondencia a esta provisión, el artículo 36 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye un delito y será penado por la ley. Contamos con un tratamiento reeducativo y un sistema de régimen progresivo. Dentro de ese esquema, las actividades de tratamiento penitenciario con estas personas privadas de libertad se desarrollan de la siguiente manera. Existe una instrucción escolar en sus diferentes modalidades, que van desde la alfabetización hasta llegar a la universidad.
existe capacitación técnica a través de la cual se pretende dotar de una herramienta útil en la reinserción social positiva de la persona privada de libertad, de manera que pueda insertarse a la sociedad y no ser visto como una persona excluida de esa sociedad. Contamos con actividades deportivas en 11 disciplinas, se promueve también el desarrollo de las actividades culturales y existe en el sistema penitenciario un trabajo social y comunitario como una manera de retribución a la sociedad. También se promueven charlas preventivas sobre infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, tuberculosis, etc. Y charlas sobre derechos humanos y medio ambiente, en la que participan algunas organizaciones de la sociedad civil. Tenemos también atención médica y atención psicológica. Promovemos también las visitas familiares y conyugales que permiten mantener y promocionar la unidad familiar. En cuanto a la tendencia de la población penal, a nivel general en nuestro país ha venido experimentando una tendencia de crecimiento, atribuyéndose esta situación a varios factores, entre ellas la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados. No a como lo plantea el CENIT, que ellos alegan que es por otros factores. Son estos elementos preventivos los que nos permiten detectar y prevenir las potenciales amenazas a nuestra sociedad. Vemos cómo en el 2011, con la entrada en vigencia de la Ley 745, la Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal, en su artículo 16 establece el cumplimiento, por lo menos, de las tres cuartas partes de la condena para que el interno pueda optar a beneficio legal, aún para casos de robo en sus diferentes modalidades. O sea, tenemos excepcionalidades en la ley que puede el reo beneficiarse. Por otro lado, es importante destacar de que la relación de personas privadas de libertad con condenas en relación a las personas en prisión preventiva acusadas indican que los índices de retardación de justicia son relativamente bajos. De la población penal total existente, actualmente el 74.14% se encuentran condenados. El 22.89% están en calidad de acusados y solamente el 2.95% están siendo investigados por la Policía Nacional. Las mujeres privadas de libertad representan el 5.47% del total de las personas privadas de libertad y los adolescentes el 1.12%. En este mismo orden es importante indicar que la situación de Nicaragua no es muy diferente a la de los demás países de América Latina respecto a la capacidad de nuestras cárceles y a la sobrepoblación en las celdas de nuestros centros penitenciarios. Por ello estamos abocados precisamente a ir superando esta situación y ir creando nuevos centros penitenciarios. Y obviamente, y esto es por razones materiales de infraestructura y sobre todo que somos un país de escasos recursos. Vemos que en la actualidad contamos con 8 centros penales que tienen coberturas regionales en los diferentes departamentos del país, en Estelí, Chinandega, Granada, Huigalpa, Matagalpa, Bluefield, Managua, en Tipitapa y Veracruz. El sistema penitenciario ejerce su actuación de conformidad con las garantías y principios establecidos en la Constitución Política, particularmente el artículo 39 y la Ley 473 del Régimen Penitenciario de Ejecución de la Pena. Esta Ley 473 de ejecución del Régimen Penitenciario de Ejecución de la Pena y su reglamento garantizan el respeto a los derechos fundamentales de la persona privada de libertad, siendo su ejercicio de fundamento el reconocimiento de la dignidad de la persona. El respeto a los derechos humanos. En ningún caso los internos pueden ser sometidos a torturas, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, no es cierto lo que alega el CENIT de que existe una práctica generalizada de tortura. Si en caso se detectan, cuando han sido detectados alguna situación de esta naturaleza, el funcionario ha sido debidamente sancionado. La prohibición de la tortura y el maltrato físico o psicológico y cualquier otro procedimiento que atente en contra de la dignidad del interno. El procedimiento para el empleo y uso de la fuerza y armas de fuego está limitado por el principio de racionalidad y proporcionalidad, circunscribiéndose únicamente en casos de defensa propia o de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves. Vemos entonces con relación a la responsabilidad del sistema penitenciario como órgano del Estado de Nicaragua, es el encargado o por función
del auxilio judicial de presentar a las personas privadas de su libertad ante los tribunales judiciales, función que ha desempeñado tal y como está ordenado de acuerdo a los requerimientos judiciales. De tal manera que del periodo del 2012 al 2013 se realizaron 46.100 diligencias judiciales y 29.394 diligencias médicas. Por lo tanto, hay atención médica, señores del CENIT y del CEGIL. El Sistema Penitenciario Nacional cuenta con una academia para estudios penitenciarios. También tenemos capacitación de nuestros funcionarios. Y algunas de las organizaciones de la sociedad civil participan en esta capacitación. Del 2011 al 2013 se han desarrollado un total de 27 cursos en academia penitenciaria, capacitándose a 870 funcionarios en los distintos niveles jerárquicos. En cuanto a la instrucción y capacitación a personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios, el tratamiento reeducativo penitenciario comprende la ejecución de diversos programas y actividades educativas, tales como la alfabetización, posalfabetización, educación primaria, secundaria, capacitación técnica y universitaria. Por lo tanto, hay un trato humanitario que nos diferencia con respecto a otros regímenes penitenciarios de América Latina. Durante el periodo 2012 al 2014 se incorporó 7.734 privados de libertad en los diferentes niveles educativos, resaltando dentro ellos la incorporación de 191 privados de libertad en carreras universitarias. Estamos hablando con hechos concretos de cómo estamos reinsertando a las personas privadas de libertad de nuevo en la sociedad nicaragüense. El Ministerio de Educación incluso tiene una partida presupuestaria para disponer de profesores encargados de dar la atención en las instituciones penitenciarias. Hasta la fecha, en el sistema penitenciario brinda capacitación técnica integrando durante el periodo 2012 al 2014 a 1.738 internos en áreas de computación, panadería, albañilería y otras, incapacitándose incluso a adolescentes. En todos estos años, del 2014 al 2014, en integración e instrucción escolar, hemos tenido un total de 7.734 personas que se han beneficiado de ello. Existe un trabajo penitenciario social comunitario, en ella se integran los privados de libertad de manera voluntaria. Actualmente se encuentran integrados, incorporados a esta actividad, 3.073 internos. En cuanto a las visitas familiares, esto es como un derecho consignado en la ley 473, se reconoce el derecho de los privados de libertad a tener comunicaciones y visitas de acuerdo al régimen en que se encuentran ubicados, de parte de sus familiares y personas allegadas al núcleo familiar. En el periodo 2010 al 2013 se atendieron 947.444 visitas a los privados de libertad. Sobre el supuesto incumplimiento de órdenes de libertad, de cual alegan los peticionarios, el Poder Judicial se ha motivado, ciertamente sobre este tema, el Estado por medio de la Corte Suprema de Justicia ha comprobado la falsificación de órdenes de excarcelación a personas relacionadas con la comisión de delitos de narcotráfico y crimen organizado transnacional. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tomar acciones sobre esto. Pues no podemos permitir que se esté burlando a la justicia de esta manera. Que no le pueda gustar a algunas organizaciones de la sociedad civil este procedimiento, pero nosotros tenemos responsabilidad de poder controlar esta situación. Esto es, precisamente, se han adoptado medidas de verificación y control de la veracidad de las órdenes de libertad frente a las acciones desarrolladas por el crimen organizado y el narcotráfico transnacional que pretende penetrar en las esferas de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal de nuestro país. Por lo tanto, es responsabilidad verificar, no negar. En ninguna de nuestras instancias niegan las órdenes judiciales. Simplemente se verifican para un efectivo cumplimiento de las mismas. Según el INALUD, hablando ya del tema del hacinamiento, que es otro de los planteamientos, es uno de los cinco problemas fundamentales, decía el INALUD en su informe, que presentan los centros penitenciarios de América Latina. No escapa de esta realidad, obviamente, en nuestro país, como consecuencia del crecimiento de la población penal. Con la finalidad de reducir el hacinamiento existente en los centros penales, el gobierno de Nicaragua en el año 2013 ha impulsado importantes obras
de inversión pública, ampliando la cantidad de 900 plazas con la construcción del Centro Penitenciario Integral para Mujeres, la Dirección Máxima de Seguridad y el Centro Penitenciario de Bluefield, logrando mejoras en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Esta inversión del 2010 al 2013 fue superior a los 389 millones de córdobas. Para el año 2014 tenemos proyectado una inversión en infraestructura por el orden de los 531 millones de dólares. Es decir, estamos trabajando en función de eso para ir resolviendo de manera paulatina, conforme nuestros escasos recursos, atendiendo esta problemática. Y obviamente la cooperación internacional en esto tiene una importancia determinante. De esta forma hemos ido trabajando en la rehabilitación de los centros penales, tanto en Estelí, en el Centro Penal de Tipitapa, en el Centro Penal de Granada, Huigalpa, Matagalpa, Bluefield, con la construcción incluso de canchas deportivas multiuso, proyectos de construcciones del Centro Especializado Polivalente para la Ejecución de Medidas Judiciales de Privados y Privadas de Libertad Adolescentes. Hemos contado con cooperación internacional de la AACID y cooperación externa de Suiza, COSUDE, en lo que es el diseño del centro penitenciario. También se ha fortalecido el Centro Penitenciario de Mujeres, dotándolo de equipos. Igualmente estamos en la segunda etapa del complejo de máxima seguridad para privados de alta peligrosidad en el Centro Penitenciario de Tipitapa. Es decir, hay una cantidad de actividades que se está realizando nuestro gobierno destinadas a ir dándole solución a esta problemática. En cuanto a la separación de los menores de los adultos, en el marco del fortalecimiento del sistema de justicia juvenil especializada en la región autónoma del Atlántico Sur, se aprobó esta normativa para el funcionamiento en el Centro Especializado Polivalente para la Ejecución de Medidas Judiciales de Privados y Privadas de Libertad Adolescentes. Este tiene carácter regional para los adolescentes de la costa caribe nicaragüense. En el mes de febrero del presente año, en los centros penales del sistema penitenciario, se cuentan con 34 adolescentes que no han cumplido los 18 años y 80 que están a la orden de los jueces especiales de adolescentes que ya sobrepasaron los 18 años de edad. Durante estos 4 años se ha sustituido la pena de privación de libertad por medida socioeducativa a 117 adolescentes. Sobre las atenciones médicas, el artículo 91 de la Ley 473 establece la obligación al Sistema Penitenciario Nacional, a través de los servicios médicos, de brindar la atención médica básica y preventiva a las personas privadas de libertad, los que además deben ser asistidos y atendidos en los diferentes centros hospitalarios del Ministerio de Salud. Para brindar el servicio médico penitenciario, la institución cuenta con 12 médicos y 15 enfermeros graduados. Se han garantizado de esta manera atención en salud primaria especializada y ejecución de programas de control y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, tuberculosis, enfermedades crónicas, y se ha priorizado la salud femenina realizando exámenes especiales de Papanicolaou, mamografía, atención ginecológica. Se garantizan incluso los medicamentos. Difícilmente en cualquier país de América Latina se va a garantizar esto, todo es privado. Nosotros garantizamos los medicamentos de primera necesidad y se han brindado en el periodo 2010 a 2013 192.589 consultas médicas generales, que son gratuitas, y 88.431 especializadas, para un total de 281.020 consultas. De esta manera, el sistema penitenciario ha concedido el derecho a 24 privados de gozar de libertad mediante la convivencia familiar extraordinaria a privados de libertad con problemas graves de salud. O sea, cuando hay personas privadas de libertad con problemas graves de salud, se les ha permitido permanecer con sus familias. En cuanto a la alimentación, el sistema penitenciario brinda a las personas privadas de libertad una alimentación balanceada. Esta consiste en desayuno, almuerzo y cena en función del menú, que es avalado por la División de Servicios Médicos en correspondencia con las calorías necesarias que requiere la persona. La distribución de la alimentación a los privados de libertad es supervisada por los funcionarios penitenciarios. Asimismo, el médico inspecciona la calidad de los alimentos y los privados de libertad portadores de enfermedades crónicas se les garantiza incluso una dieta diferenciada. O sea que hay una atención, no es que estén desatendidos, por lo tanto no podemos aceptar el planteamiento de los peticionarios en ese sentido.
De la permanencia de personas sentenciadas en celdas policiales como consecuencia de la falta de capacidad en los centros penitenciarios, estamos trabajando con una fuerte inversión en la infraestructura penitenciaria y de esta forma se pretende paulatinamente ir absorbiendo a los privados de libertad que se encuentran en las celdas de la Policía Nacional para que gocen de las prerrogativas y derechos derivados del tratamiento penitenciario. La creación de centros de regímenes productivos es otro mecanismo para restituir el derecho de los privados de libertad para desarrollar el régimen semiabierto y abierto, además de poder integrar a la población penal sentenciada ubicada en la celda de la Policía Nacional. Ese es uno de los objetivos que tenemos y estamos trabajando precisamente en ello para que en las celdas policiales estén solamente las personas que deben de estar. Ahora, del total de la población actual penal, de las personas privadas de libertad, el 67% permanecen guardando prisión en los centros penales del país y el 33% permanecen en las celdas de las unidades de la Policía Nacional. La situación legal de los privados de libertad en las celdas de la Policía Nacional es de 42.35% de personas privadas de libertad cumpliendo condenas, un 46.76% con prisión preventiva y un 8.89% personas en proceso investigativo. De tal manera que la Policía Nacional dispone de una infraestructura de 534 celdas preventivas a nivel nacional y actualmente al mes de marzo del año en curso se encuentra con un 86.8% de sobrepoblación de personas privadas de libertad. Por eso nos urge, estamos trabajando de manera urgente en buscar cómo resolver esta situación. De las personas privadas de libertad, solamente el 5.44% son de sexo femenino y el 2.82% son adolescentes. Entonces, el gobierno viene desarrollando una serie de medidas y acciones a nivel nacional, de tal manera que ha venido construyendo dos delegaciones de policiales adicionales en la delegación departamental de Nueva Segovia y Ocotal y la delegación distrital octava en el municipio de Tipitapa, construcción de celdas preventivas en la delegación distrital 7, lo que viene a mejorar las condiciones de los privados de libertad en estas delegaciones. Se han establecido coordinaciones con los centros de salud, hospitales y con el Instituto de Medicina Legal a fin de garantizar la atención médica a los detenidos. Se articula con el Poder Judicial el trabajo con los facilitadores judiciales urbanos y rurales para la atención de las denuncias de delitos menos graves y faltas penales a fin de buscar soluciones o medidas alternas a la detención. Se ha completado la instalación de salas de mediación de la Dirección Alterna a la Solución de Conflictos en las delegaciones policiales para promover la mediación, previa a la atención de los delitos menos graves y faltas penales como medida alternativa, establecidos en el artículo 563 del Código Penal, que habla precisamente de la mediación previa en las faltas penales, y artículos 56 y 57 del Código de Procedimiento Penal, Procesal Penal, en relación a la mediación en faltas y delitos. La directora general de la Policía Nacional ha orientado, a través del inspector general de la Policía, atender y mantener comunicaciones constantes con los representantes de los organismos, como la Comisión Permanente de Derechos Humanos y el propio CENIT, y ellos pueden dar fe de que esto ha sido y continúa siendo así. Para finalizar, señora Presidenta, el Gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional ha destinado recursos financieros y ha autorizado proyectos para la construcción, ampliación y mejora de las condiciones de la infraestructura de los centros penitenciarios del país, que aumentará la capacidad de recibir a más detenidos y por ende permitirá a los mismos gozar de espacios más seguros y dignos que los albergue durante el cumplimiento de su condena. El Estado de Nicaragua, a través del sistema penitenciario, garantiza el control efectivo y la seguridad interna de los penales. Por consiguiente, la integridad particular de las personas privadas de libertad sigue siendo en los países de América Latina, en nuestro país, con uno de los menores índices de hechos violentos entre internos. Obviamente, pues hemos visto que hay casos excepcionales que se han presentado situaciones. Lo que manifiesta en que durante el año 2013 no se ha registrado ningún fallecido por actos de violencia. Asimismo, no se ha registrado amotinamientos con consecuencias graves. Reitera ante esta Comisión Interamericana, a nuestro gobierno, la voluntad de continuar trabajando en este importante tema. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you very much, Ambassador.
I wanted to first give the floor to the rapporteur on the rights of persons deprived of liberty, but to say, as the Commission has on many occasions, and I certainly would add my voice as country rapporteur, our strong interest in visiting Nicaragua. Commission has done very useful work in monitoring and visiting prisons in member states, and we welcome the opportunity to support the work of the state and the initiatives in this regard, but generally to be able to visit Nicaragua to assess and evaluate the human rights situation. Commissioner Cavallaro. Ms. President, muchas gracias a los presentes, tanto los peticionarios como los representantes del ilustre Estado de Nicaragua. Quisiera además agradecer la colaboración por parte del Estado nicaragüense con el estudio que la Relatoría ha hecho sobre la prisión preventiva y que ha respondido con informaciones que analizamos y que, digo, la Relatoría, mi antecesor en el cargo y el equipo, en este informe que será lanzado mañana a las 13 horas, este es el informe, estoy haciendo un poco de propaganda, aquí en este salón. Ahí quisiera tocar tres temas preocupantes. El primer tema, entiendo como el señor embajador, o sea, nos ha dicho que no es la política del Estado nicaragüense de promover los abusos y la tortura, sino todo lo contrario, y que investiga los casos al tomar conocimiento de los mismos, pero acabamos de recibir informaciones sobre varios casos concretos de personas de nombre y apellido que habrían sido víctimas de violación sexual y o homicidio, parece, personas jóvenes muertos bajo custodia del Estado. Y nos gustaría si el Estado pudiera proveer informaciones al respecto. El segundo tema que quisiera tocar es lo del acceso a los centros penitenciarios. Entiendo que la política del Estado es de buscar la resocialización de los privados de libertad. Entonces, con más razón, debería tener interés en que la sociedad civil pueda entrar, ver y constatar todo lo que está pasando en los centros de reclusión en el país. También quisiera agregar mi voz a lo que ha dicho la presidenta en lo que se refiere al interés de la comisión en visitar al país. Yo, por mi parte, el interés en visitar a los centros de reclusión. Ahí el último tema que quisiera tocar, y no sé si entendí bien, ahí pido informaciones más detalladas, pero parece que habría sido aprobada una norma jurídica a través de la cual sería obligatoria la prisión preventiva por un determinado listado de crímenes, ¿no? Hace unos 3 años. No sé si será esta la ley de crimen organizado, que tiene un nombre más completo que usted citó. Si es así, diría que la normativa del sistema interamericano, la jurisprudencia, es muy clara en el sentido de que no se puede de forma obligatoria exigir la prisión preventiva de personas por haber sido acusadas de violar
una determinada norma. Es decir, no basta con que el crimen sea grave para que el acusado tenga que estar en la prisión preventiva. Y en eso, cuando se habla de los escasos recursos, y entendemos muy bien la comisión, que construir cárceles exige recursos, justamente por eso suele ser la última recomendación que haría la Comisión Interamericana. Ahí quisiera preguntar qué se está haciendo el Estado nicaragüense para cumplir o para implementar las normas del sistema interamericano en lo que se refiere al uso racional y excepcional de la prisión preventiva, para así poder reducir el hacinamiento y ahorrar recursos al Estado. Muchas gracias. Vice President. Thank you, and yes, I would also like to thank both the state and the petitioners for coming to discuss this issue. I had just a couple queries. I agree with you that this is a regional problem, and it's not just Nicaragua that has issues of overcrowding and really conditions that need to be improved in terms of the prisons. That is very true, and I do endorse very much the government's stated policy of rehabilitation. I think that's a very enlightened approach. Clearly, Nicaragua is not there yet where they would like to be. I would like to get a sense of where you think you are along the road to progress. Is it 50%, 25% in terms of, you know, your stated goals? That's a sort of a general idea. And of course, I appreciate it's an ambitious goal. And I was also very interested about a bit more information about juveniles, in particular in relation to education. I heard that you seem to have a fairly extensive training and education program in general, but from where I sit, it seems that to me that you would need to have a sort of a special or more targeted approach when it comes to juveniles, as opposed to sort of ad hoc training or education, because they're at tender age. I did note that you said your recent policy has been to try to keep juveniles away from the prison system. You gave us some statistics, and I applaud that, but for those who are in the system, I would have liked some more information about that. And also about those in police cells, you said about 23%, I think you said, are in police cells. So again, are you able, for those who are detained in police cells, to provide services, in particular education? Is that something that happens at all, as opposed to health emergencies? And there was one query, finally, that I had from the notes that we had before, just to throw it out there. There was a suggestion that vagrancy laws are used sometimes, persons to end up in prisons in Nicaragua. And I just wanted to ask about that, the power of the police to arrest people for vagrancy. I wanted to ask if, in fact, these laws are being applied and people are ending up in prisons because of it. A lot of us have these old vagrancy laws. In the Caribbean, it's a relic of slavery, but they're hardly ever applied. But certainly, if that's happening, it would contribute to overcrowding, criminalizing sort of normal movement. So if there's information about that, I'd be interested in getting it. Thank you. Thank you, fellow commissioners. Yes, there was one more point I wanted to ask, and that was about the inconsistent standards from one prison to the next. That so even if you have programs as to education and health, it seems from the information we're getting that some prisons you don't have as good a system. So that would be something I'd be interested in. Thank you. Sorry about that. To ask a few more questions. One is about monitoring by civil society of the situation in the prisons. The petitioners mentioned that they have made a number of attempts in recent years to be able to monitor the situation and haven't been able to. And so we're interested in hearing
the state's receptiveness to facilitating visits by civil society, including Senate, who indicate that they have made applications. I wondered, I wasn't sure, the Ambassador, you mentioned that you didn't have reports of killings in 2013. I wasn't sure whether there was a discrepancy between that data and the data you had. If there is, it may be that you're reporting on incidents before 2013. But if there is, we welcome hearing from the petitioners if they have different information. And I'd absolutely love to hear more from the state about investigations into cases of alleged torture. I was very disturbed by the allegations of sexual violence against inmates and was keen to learn more about the follow-up by the state in investigating and holding accountable some of those persons who were responsible for those alleged incidents. I noticed specific areas of concern, blue fields. You can imagine, as someone from the Caribbean, the blue fields area is one which has resonance for me. There's a similar community in Jamaica. And I was interested in whether the state had taken specific initiatives where there had been a history of challenges and difficulties in responding. Many questions, not enough time, we know. We welcome you answering what you can know, and in the usual way, sharing with us additional information after the hearings have concluded. Go ahead. Yes. Bueno, quisiera hacer algunas reflexiones luego de escuchar la participación del representante del gobierno. Que la ley establezca que la tortura está prohibida no significa que esta práctica no se dé. Es decir, en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha recibido frecuentes denuncias de esta práctica, muchas de ellas en la Dirección de Auxilio Judicial, y no se nos ha permitido visitar esta celda, ¿verdad? ¿Dónde están las estadísticas? Preguntamos al gobierno sobre los casos que fueron judicializados y las sanciones que fueron aplicadas a los oficiales de policía o a las autoridades que incurrieron en esta práctica. Esto lo ha preguntado ya el Comité contra la Tortura desde 2008, porque la ausencia de estadísticas sugiere que hay una impunidad importante en este tema. Otra pregunta en ese sentido, y otra reflexión más bien, ¿verdad? El tema de por qué no se ha creado la unidad administradora de los bienes incautados al narcotráfico. Es decir, hay autoridades en Nicaragua del Ministerio Público que han expresado insatisfacción con la manera en la que se distribuyen estos bienes entre los operadores, están llamados a distribuirse entre los operadores judiciales, ¿verdad? Incluido el Ministerio Público. Por lo tanto, ese es un tema pendiente y está vinculado con el patrimonio, con la propiedad de los detenidos y con la familia que también denuncian esta situación. Luego, sobre el supuesto incumplimiento de las órdenes de libertad, magistrados con periodos vencidos de la Corte Suprema de Justicia han expresado su malestar en este sentido porque han dicho las resoluciones, como todos sabemos, judiciales son de ineludible cumplimiento, ¿verdad? Y el CENIR ha recibido frecuentes denuncias sobre incumplimiento de órdenes de libertad. Una pregunta que nos hacemos es si se ha avanzado en los temas que se ha avanzado en los centros penitenciarios, ¿por qué no se nos permite, ¿verdad?, llevar a cabo las inspecciones independientes que hemos venido solicitando desde el año 2008? Definitivamente que como organismo de derechos humanos tenemos capacidad de contribuir a esta problemática, a que se aborde con un enfoque de derechos humanos, y deseamos hacerlo. En el tema de la alimentación, siempre hemos manejado una cifra y el presupuesto para 2014 no es claro en ese sentido, de que para la alimentación se destina 0.46 centavos de dólar para los tres tiempos de comida de una persona privada de libertad. Es decir, menos de un dólar, ¿verdad?, para los tres tiempos de comida. El presupuesto 2014 no nos permite, no nos da claridad, no aporta claridad porque incluye otros gastos también. Por lo tanto, en ese sentido es muy importante que
se aclare cuál es la asignación actual para el gasto de alimentación por persona detenida, ¿verdad? Y realmente, luego de escuchar la exposición del Estado, en la parte en la que afirma que solamente el 8% de los privados de libertad en las celdas policiales están en la etapa investigativa de las 48 horas, definitivamente que no podemos más que concluir como organismo que, en este caso, la información que hemos traído aquí, ¿verdad?, nos revela, y coincidimos, un 92% de personas que están privadas de libertad en las celdas policiales ya teniendo una condena, ¿verdad?, o estando en la fase, procediendo procesado, ¿verdad? Y por lo tanto esto es inaceptable porque las celdas policiales no tienen condiciones. No se ha creado tampoco un centro penitenciario, que ha sido una demanda desde hace muchos años ya en Puerto Cabezas, en la región del Caribe, ¿verdad? Y en ese sentido, estas son deudas históricas que tiene este gobierno y las cuales debe de honrar, ¿verdad?, con voluntad política y facilitando la labor de los organismos de derechos humanos, no obstaculizándola. Nada más para finalizar y agregar a lo comentado por mi colega, quisiéramos que quede claro que la situación de las personas que se encuentran en las cárceles y en las celdas policiales son totalmente distintas, ¿no? En las últimas, donde son las celdas de la policía, son los funcionarios inadecuados para cautelar y vigilar los derechos de estas personas. Y en segundo término, en las celdas policiales, las personas o ya condenadas no satisfacen sus derechos, como los programas de educación que pudo haber advertido el agente del Estado, justamente porque no están en el sistema penitenciario, bajo las reglas o bajo el paraguas del sistema penitenciario, ¿no? Y como segundo punto, en relación a las órdenes de libertad de expresión, es preocupante que el Estado manifieste como justificación el hecho de llevar adelante la política del sistema penitenciario. Nosotros estamos de acuerdo en que es el Estado el que tiene que realizar eso, pero no significa que una vez el Poder Judicial emita una orden de libertad de expresión, perdón, de libertad de una orden de libertad, se me prive por varios meses hasta que el Ejecutivo revise esa orden, ¿no? Entonces ahí hay una irregularidad. Muchas gracias. Ambassador, could I invite you to make some concluding remarks? Thank you, Mr. Chairman. Gracias, señora presidenta. Bueno, han sido abundantes y numerosas las preguntas, al igual que la comisión y los peticionarios. Obviamente desearíamos que nuestro sistema penitenciario fuera de los mejores, excelente. Sin embargo, obviamente, a pesar de las críticas que se le puedan hacer al sistema penitenciario, tenemos un sistema penitenciario eminentemente humanitario, que responde precisamente a una política de nuestro gobierno destinada a tratar de reivindicar la naturaleza de la persona humana y reinsertarla en el seno de la sociedad. Obviamente tenemos problemas que en alguna medida ya venimos solucionándolo con la construcción de nuevas instalaciones. Se nos ha presentado el problema de hacinamiento en alguna zona. No obstante, estamos trabajando precisamente ya en ello. Y se han precisamente diseñado una serie de acciones por parte del gobierno que demuestran el compromiso, ¿verdad? Y es este gobierno el que está enfrentando esta problemática, porque esto es algo que venimos heredado. Durante 16 años no se ha resuelto tampoco esto. Y nunca oíamos estas críticas de las organizaciones de derechos humanos, de los sistemas penitenciarios de la época. Pero sin embargo, este gobierno es responsable y trata de resolver los problemas que se presentan. Y hemos visto cómo nuestro gobierno ha venido desarrollando una serie de actividades encaminadas precisamente a fortalecer la infraestructura, ¿verdad? Y todo esto del sistema penitenciario, y todo esto reflejando el compromiso de la Policía Nacional con sus principios y valores, la voluntad institucional de respetar y garantizar los derechos humanos de todos los detenidos. Con respecto al planteamiento que hace el CENIT, no es cierto que se denieguen las órdenes judiciales. No se niega ninguna orden
judicial, ¿verdad? Lo que se ha hecho en ocasiones es comprobar si realmente es el funcionario autorizado quien ha emitido dicha orden judicial, pero en ningún momento se ha negado ni corresponde pues al aparato policial una acción de esa naturaleza. No corresponde al sistema penitenciario, sino ejecutar lo mandatado por el juez. Entonces, eso es importante que quede claro, que por lo tanto no es ninguna anomalía, simplemente es una verificación de que realmente la acción se está realizando y es una manera que tenemos para combatir precisamente el crimen organizado, el narcotráfico. De otra manera no podríamos realizar ningún control de ello. En cuanto a la solicitud de visita in situ que nos ha hecho la distinguida presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo haremos del conocimiento de nuestras autoridades, el interés de la Comisión en visitar nuestro país. Hemos tomado nota de los planteamientos del doctor Caballero, nos parecen importantes, y de la doctora Rosemary Antoine, en el sentido de que son elementos a reflexionar. Sí damos especial énfasis a los jóvenes. Los jóvenes en nuestro país realmente no viven en un régimen carcelario, sino es un régimen especial en el cual ellos asisten a clases y tienen un orden disciplinario diferente, pero no son realmente cárceles en las que ellos están. Entonces eso es importante por cuanto separamos de la población penal normal a los jóvenes, ¿verdad? Del resto de las personas privadas de libertad. Las preguntas son muy abundantes, el tiempo es demasiado corto para responder, sobre todo por la profundidad de las preguntas que han hecho, pero sí les quiero decir de que existe, al igual que lo manifestara la ministra de Gobernación en su momento, existe una voluntad de nuestro gobierno de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Basta que lean los medios de información de nuestro país. El centro, hace unos días la Comisión Permanente de Derechos Humanos estuvo visitando 6 celdas junto al personal de Asuntos Internos y ahora de Supervisión de la Policía Nacional. Estuvo en 6 estaciones de la Policía Nacional de nuestro país verificando las prisiones, prisión por prisión, levantando un censo, viendo el estado de salud, viendo el tipo de comida que estaban recibiendo. Es decir, estamos trabajando con ellos. Obviamente no podemos satisfacer a todas las organizaciones de la sociedad civil, ni podemos quedar bien con todas, pero sí nuestra disposición es a trabajar con ellos, a trabajar conjuntamente para que podamos lo más pronto posible resolver y trabajar de mejor manera para que las personas privadas de libertad tengan mejores condiciones. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Ambassador and petitioners. We certainly would like to support your efforts in some of the ways we mentioned, and visiting is one key way in which we can do that. Thanks, everyone.